¡Mira, María! ¡Ese es nuestro avión! ¡Entonces vamos! Necesito encontrar a esos dos. ¿Hola? ¿Dice que vio a esos dos? ¿Están en el aeropuerto? ¡Voy para allá ahora! ¡Ay, qué bueno es viajar! Mira, JP, nuestro iglú ya tiene forma. Es cierto, María. Oye, mira eso. ¡Oh! Es el policía que nos persigue. Es cierto, JP, tenemos que escondernos. Vamos, vamos. Oigan, deténganse. Corre, corre, corre. María, quedémonos aquí para que no nos vea. Está bien, JP. Okay. ¡Hey! ¡Ustedes ahí! ¡Oh, no, María! ¡Nos acabo de ver! ¡Corre! ¡Tiene que estar confundiéndonos de nuevo! ¡Oh, no! ¡Se los advierto! ¡Abran la puerta ahora! ¡Ay, no, JP! ¡Nos encontró! ¿Qué vamos a hacer? Tengo una idea, María. Ven acá. Toma, María. ¡Hola! Buenos días, señor policía. Buenos días. ¿Habrá visto a unos chicos que se escondieron por aquí? ¿Ah? No, no vi nada. ¡Ay, mi espalda! ¿Escuchó algún ruido o algo diferente por aquí? Tampoco eso. Está bien. Disculpe las molestias. De nada, chao. Buenas tardes. Buenos días, señor policía. ¿Qué está haciendo? Estoy intentando encontrar a esta chica. ¿De verdad? Ella se parece a mi hermana. ¿Y dónde puede encontrar a tu hermana? No lo sé. ¡Oh! ¡Mire! ¡Ella viene justo allí! ¡Hola, chicos! Oigan, ¿por qué me miran así?
¿Ah? ¡Ey! ¡Esa de ahí no soy yo! ¡Eres tú y estás bajo arresto! ¿Qué dice? ¡María, corre! ¡Juegan! ¡Vuelven aquí! ¡Corre, corre, María! ¡Regresen! 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 ¡Corre, corre, corre! Me pregunto a dónde fueron. ¿Pero por qué me está buscando? No soy la chica de la foto. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? No lo sé, María. ¿Por qué le dijiste a ese policía que yo era la chica de la foto? ¿Qué? Yo nunca dije eso. Ya sé, tengo un plan. ¡Oigan! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Ey! ¡Hola, señor policía! ¡Ay, mi espalda! Hola, estoy buscando a esta chica. ¿Usted la conoce? ¡No, no! ¡No la conozco! ¡Nunca había visto a esa chica antes! ¡Qué extraño! Pensé que esa niña había entrado aquí. ¿Aquí? ¡No! ¿Ya miró en la casa del vecino? Todavía no. Pero echaré un vistazo en la casa del vecino. Gracias por su cooperación. ¡Chao! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Bueno, ya se fue, JP. Ahora vámonos de aquí. Okay, vamos. Pero qué lista eres. Pero pronto te atraparé. María, ¿crees que ya sea seguro regresar? No lo creo, JP. Esperemos otro poco. ¡Te atrapé! ¡Ya te tengo! ¡Estás bajo arresto! ¿Pero por qué? ¡Yo no hice nada! Oficial, se equivocó de persona. ¡Jaja! Eso es lo que diría una persona culpable. ¿Hola? Hola. Ya la atrapé. La fugitiva ha sido capturada. ¿Oh? ¿Que ya fue capturada? ¿Estás seguro? Sí, sí. Ya lo comprobé. Vuelve a la comisaría. Ok. Ya estoy yendo. Disculpa. Te confundí con la chica del aviso. ¡Lo ve! ¡Yo se lo dije! Lo sé. Mi pequeño error. ¡Chao! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Yo amo la música alta! ¡Woo! ¡Rayos! ¿Por qué tiene esa música tan alta?
¿saben qué, chicos? Voy a pedirle que baje el volumen. Llamada entrante. ¿Hola? ¿Hola, policía? Necesito de su ayuda. Alguien puso música aquí y está muy alta. Y esto me está incomodando. Ok, estoy yendo para allá ahora. Parece que no me oyó. ¡Oh! ¡Ya estaba abierta! ¡Wow! ¡Qué música tan buena! ¡Oye! Toma, esta multa es para ti. Olvides de cumplir las normas de comportamiento. No se preocupe, haré silencio. ¡Rayos! ¿De dónde salieron todos esos monos? ¿Hola? Hola, señor policía. Ayúdeme. Mi casa fue invadida por 5 monitos. ¿5 monitos dentro de la casa? Ok, voy para allá. ¡Oh, no! ¡5 monitos! ¡Qué locura! ¡Un mono! ¡Dos monitos! ¡Hola! ¡Te acabo de atrapar! ¡Ya son 3 monitos! ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¡Ya te encontré! ¡El cuarto monito! 1, 2, 3, 4. Todavía falta uno más. Pero no escucho al otro. ¡Ahí lo escuché! ¿Oh? ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Te encontré! Vaya, creo que tendré que tomar otro impulso. Ahora sí, 5 monitos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Hey! Muy bien, señor policía. ¡Felicidades! Chicos, nuestra diversión no puede incomodar a los otros. Siempre que quieran escuchar música, usen auriculares, pero no le escuchen tan alto, porque si no, podría causar sordera. Un,
2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¡Atención, atención! Si se encuentran con esta persona de aquí, llamen de inmediato a la policía. Cielos, creo que no quisiera encontrarme ese bandido. Yo tampoco quisiera. ¡JP! ¡El mercado está por cerrar! ¡Tengo que irme ya! Entonces ve rápido, María. La película va a comenzar. No te preocupes. Vuelvo rápido. Okay. ¡Yupi! Se está demorando. La película ya va a comenzar. Creo que tendré que llamarla. ¿Hola? ¿Va a comenzar en 5 minutos? Oh, no. Está bien, ya voy para allá. María, entra rápido, la peli ya va a empezar. JP, es que tengo un problema. Mira. Oh, no. María, ¿pero qué pasó? Bueno, fue un pequeño accidente. ¿Me podrías ayudar a meterlo en la casa? Claro, María, ven aquí. María, fuerte, ya casi. ¡Come on! María, el bandido está afuera en nuestro jardín. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos a despertar al policía! ¡Despierte, señor policía! ¡Despierte! ¡Ay, vamos! ¡Despierte! No. ¡María ya está viniendo! ¡Ay, no! ¡Tengo una idea! ¡Buena idea, María! ¡Vamos! ¡Come on! Oye, vas a ir preso. ¡Ay! ¡Un policía! Okay. ¡Eso es, María! ¡Lo lograste! ¿Pero qué pasó? Es que sin querer lo atropellé con un carrito. Pero tengo una sorpresa para usted. ¿Hay una sorpresa para mí? Ajá, venga. ¡No lo creo! ¡Encontraron al ladrón! Sí, lo encontramos. Fue muy, muy fácil. No logró soltarme. He estado buscándolo por todos lados esta semana. ¡Muchas gracias! Ahora le daré lo que se merece. No. Ahora sí vas a ir preso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chao! ¡Buena suerte! ¡Chao! ¡Come on!
¡Ey! ¡Ajá! ¡Te voy a atrapar! ¡Atrapé! Uh-oh. ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Detente ahí! Niños, nunca acepten dulces o regalos de extraños, aunque parezca algo divertido. ¡Cielos! Entonces no quiero nada de esto. ¡Tome! La 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 la. ¡Oh, no! Oye, pequeñita, ven acá, ven acá. ¿No quieres ver este perrito? ¡Ven! Perritos. ¿Te gustaría hacerle cariñito? ¡Ven acá! ¡Ay, qué bonita! ¿Pero no muerde? Nah, es muy tranquila. ¿Te gustaría conocer a sus hijos? ¡Ay, yo quiero conocer a sus hijitos! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Oh! ¡Hola! Niños, nunca se acerquen al auto de un extraño. No importa si les ofrecen dulces, regalos o hasta un perrito bonito. Eso es muy peligroso. Ya lo entiendo, policía. Nunca deberíamos entrar en el auto de un extraño. Ven, te voy a acompañar a tu casa. Ahora, mi muñequita, vamos a pasear. La 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 la. ¡Ajá! Oh, miren, está ahí solita. Ay, no, se me olvidó traer el agua. Oh, no. ¡Ajá! Te atrapé. ¡Quieto ahí! Niños, nunca estén solitos. Siempre vayan acompañado de sus padres o de un responsable. ¡Fuera de aquí! ¡Shu, shu, shu, shu! ¡Cielos! ¡Muchas gracias, señor policía! Vamos, te acompañaré a tu casa. Niños, nunca hablen con extraños. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey, hey! ¡Hola! ¡Chao! Niño, si alguien toca el timbre, no abran la puerta. Pregunten quién es y llamen a uno de sus padres o a un responsable. Muchas gracias, señor. ¿Todo bien? Ahora voy a hablar con mi amiga virtual. ¡Yay! ¡Hola, amiga! ¿Todo bien? ¿Oye, estás cumpliendo 11 años? ¡Yo también tengo 11 años! ¡Ajá! ¿Me estás invitando a tu casa? ¡Qué divertido! Creo que le daré mi dirección. ¡María, no hagas eso! ¿Ah?
esta vez, señor policía. María, sabes que nunca debes conversar con extraños en internet. Y mucho menos dar tus datos personales, como nombre, teléfono, edad o dirección. Eso es muy peligroso. Relájese, señor policía. Ella es mi amiga virtual. Estaba lista para ir a su casa por su cumpleaños. María, nunca debes confiar en lo que un amigo virtual te diga. Muchas personas mienten sobre su nombre, edad y hasta fingen ser otra persona. Cuidado, María. Y padres, si sus hijos tienen un celular, instalen una aplicación de rastreo para usar cuando sea necesario. Ayúdenlos a memorizar los números telefónicos de emergencia y también el número de la policía. Y niños, siempre hablen con algún responsable si alguna cosa les está incomodando. Espero que hayan aprendido esta lección. En este video aprendimos cómo los niños deben comportarse con respecto a los extraños para mantenerse seguros. Con estas ideas simples pueden aprender a identificar las situaciones de riesgo y estarán más seguros. Esperamos que estos consejos hayan sido útiles para ustedes. Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! Zapato, zapato, ponte el zapato, zapato, zapato. A nuestra escuela hay que ir. Let's go, let's go, let's go. Mochila, mochila, mochila. Busca la mochila, mochila, mochila. A nuestra escuela hay que ir. Let's go, let's go, let's go. Busca la merienda, merienda, merienda. A nuestra escuela hay que ir. Let's go, let's go, let's go. Estamos listos, zapatos, chaquetas. Y los deberes,
mochilas, loncheras. A nuestra escuela hay que ir. Let's go, let's go, let's go.